Cuando tú estás, lo cambias todo, Señor. Amén. Solo tu presencia tiene la capacidad de endulzar los momentos más amargos, Dios mío. Tú estás aquí. Aleluya. Tú estás aquí. Amén. Ministranos con libertad, Señor, en esta mañana. Que no haya nada ni nadie que te impida orar a ti. En esta mañana. Hay una alabanza muy antigua que dice: me cautiva mi ser, será tu forma de hablar, que música celestial, será tu forma de ser, que me cautiva mi ser. ¿Se lo dices conmigo? Yo no sé qué tiene, pero sé que algo que me impulsa cada día a amarlo. Yo no sé qué tiene, pero sé que tienes algo que me impulsa cada día a amarlo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Cristo, te amo. Si sientes la necesidad de decírselo, díselo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Cristo, te amo. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, ya lo creo. Y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana en tu nombre y por la fe. En tu nombre y por la fe. Hoy tu iglesia te dice: Señor, aquí estamos. Puedes levantar ese generoso aplauso para tu Dios. Solo si es a Cristo, bate tus palmas con gozo y con alegría. Amén. Impresionante la gloria que hay en este lugar. Elle est impressionnante la gloire du Seigneur. Llevo toda la mañana llorando. J'ai la matinée, je pleure. Porque cuando él está, quand lui il y est,
Es imposible no rendirse. C'est impossible de pas se donner à lui. Es imposible no doblegarse. De pas s'agenouiller. Ante un Dios. Devant un Dieu. Tan perfectamente santo. Si parfaitement saint. Tienen ustedes, como decía mi hermano Kili, comme mon frère disait, unos valores impresionantes. Vous avez des valeurs impressionnantes. El coro, la chorale, m'ha impactado. M'a impacté. Manuel. Amen, le frère Manuel. M'ha impactado. M'a impacté. El hermano Pepe. Frère Pepe. Juan. Juan. Cristóbal. Christophe. Me queda con todos los nombres, J'ai retenu tous les noms. Impresionante. C'est impressionnant. Mi hermano Quilino. Frère Quilino. Hay gloria de Dios aquí. Amen. Y la gloire du Seigneur. Me gustaría no estropear esta reunión. Amen. Je voudrais pas briser cette réunion. Desearía que Dios me usara. Que Dieu m'utiliserait. Con un propósito. Avec un but. De que ustedes sigan siendo bendecidos. Que vous soyez continuez à être bénis. Y sobre todo que el nombre de Dios sea glorificado. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Pues es de lo que se trata. C'est ce qu'on va parler. Que con todo lo que hagamos. Avec tout ce qu'on fasse. O todo lo que realicemos. O qu'on organise. Siempre su nombre. Que son nom. Sea puesto en lo más alto. Soit mis au plus haut. Pues escrito está. Il est écrit. Todo lo que hagáis. Tout ce que vous fassiez. Hacerlo para Dios. Faites-le pour Dieu. Amén. Va a tocar el mejor intérprete. A lo mejor va a costar un poquito porque hay que leer unos cuantos textos, ¿vale? Génesis 22. Genèse chapitre 22. Voy a leer unos cuantos textos. Je vais lire quelques versets. Y me gustaría que prestaran esa atención que ustedes tienen. Et que vous soyez attentifs. Porque es más importante lo que se lee. C'est plus important ce qu'on que lit lo que se dice. Que ce qu'on dit. Porque lo que yo digo, ce que moi je dis, me puedo equivocar. Je peux me tromper. Pero lo que está escrito, ce qui est écrit, está exento de error. Amen. Et c'est absent d'erreur. Aconteció después de estas cosas, après ces choses, que probó Dios a Abraham. Dieu éprouva Abraham. Y le dijo a Abraham, et lui dit, Abraham, y él respondió, "Heme aquí." Il répondit, "Me voici." Tómalo ahora tu hijo. Je dis, prends ton fils. Tu único Isaac. Ton unique, celui que tu aimes Isaac. A quien amas. Celui que tu aimes. Y vete a tierra de Moria. Et va dans, au pays de Morija. Y ofrécemelo allí en holocausto. Et offre-le en holocauste. Sobre uno de los montes que yo te diré. Sur les montagnes que je te dirai. Y Abraham se levantó. Abraham se leva. Muy de mañana. De bon matin. Y enalbardó su asno. Sela son âme. Y tomó consigo dos siervos suyos. Prit avec lui deux serviteurs. Y a Isaac su hijo. Et son fils Isaac. Y cortó la leña para el holocausto. Y fendit du bois pour l'holocauste. Y se levantó. Et il se leva. Y fue al lugar. Et partit au lieu que Dios le dijo. Que Dieu lui avait dit. Al tercer día. Troisième jour. Abraham. Alzó sus ojos. Leva les yeux. Y vio el lugar de lejos. Y vit le lieu de loin. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Abraham dit à ses serviteurs. Esperad aquí con el asno. Restez ici avec l'âne. Y yo y el muchacho. Moi et le jeune homme. Iremos hasta allí. Nous irons jusque là. Adoraremos. Pour adorer. Y volveremos a vosotros. Et nous reviendrons près de vous. Y tomó Abraham. Abraham prit la leña del holocausto, le bois pour l'holocauste, y la puso sobre Isaac su hijo, et le chargea sur son fils y él Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, et prit dans sa main le feu, le couteau, y fueron ambos juntos, et ils marchèrent tous deux ensemble. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, alors Isaac parla à Abraham, y le dijo, en disant, padre mío, mon père, y él respondió, et il répondu, he aquí mi hijo, me voici mon fils, y él dijo, et Isaac reprit, he aquí el fuego, voici le feu, y la leña, et le bois. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Y respondió Abraham. Abraham répondit. Dios. Dieu. Se proveerá. Se pourvoira. De un cordero. D'un agneau. Para el holocausto. Pour l'holocauste. Fíjense. Regardez. Cómo comienza el texto sagrado. Le verset commence. Que acabamos de leer. Que convient de lire. Dice la Biblia. La Bible dit. Después de estas cosas, après ces choses, Dieu probó, mis à l'épreuve Abraham. No dice tentó. Il a pas dit qu'il le tenta. Ya que la Biblia dice,
déjà que la Bible dit en el libro de Santiago, dans Jacques, en el capítulo 1, chapitre 1, y en el versículo 13, et verset 13, que Dios no puede ser tentado, Dieu ne peut pas être tenté, ni él tienta a nadie. Et il ne tente personne. Es decir, c'est-à-dire, la Biblia nos enseña, la Bible enseigne, de una forma clara, d'une forme claire, y contundente, et compréhensible, que nuestro Dios, que notre Dieu, no tiene ningún tipo, et n'a pas aucun type, de acceso al pecado, d'accès ni au péché, el pecado, ni le péché, tiene ningún tipo, et n'a aucun type, de acceso en él. Accès en lui. Nuestro Dios, notre Dieu, es tres veces santo, et trois fois saint. Satanás sí, le diable oui, que el Señor lo reprenda, que le Seigneur le reprime, él te tienta, il te tente, con la intención, avec l'intention, de que puedas sucumbir ante el pecado, pour que tu succombes au péché, Dios no, Dieu non, Dios nos prueba, Dieu nous prouve, con el deseo, avec le désir, de que seamos afirmados en la fe, qu'on soit affirmés à la foi, está escrito, il est écrit, libro de Proverbios, dans Proverbes, capítulo 17, verset, chapitre 17, versículo 3, verset 3, dice la Biblia, la Bible dit, el crisol para la plata, le crisol pour l'argent, la hornafa para el oro, la fournaise pour le four, pero Jehová prueba los corazones, mais l'Éternel prouve les cœurs. Es decir, c'est-à-dire, que quede claro, que ce soit bien clair, el deseo de Dios, le désir de Dieu, nunca ha sido hundirte, ça a été jamais de t'enfoncer, el deseo de Dios, le désir de Dieu, es mejorar, c'est améliorer. Amen. La prueba, l'épreuve, no ha sido diseñada, elle a pas été faite, para hundirte, pour t'enfoncer, la prueba, l'épreuve, ha sido diseñada, elle a été faite, para mejorar, pour t'améliorer. Y aunque parezca, et même si semblerait contradictorio, contradictoire, a veces, souvent, Dios utilizará, Dieu utilisera, las brasas de su trato, amen, les braises de son feu, para sanar tus heridas, pour guérir tes blessures, amen. Eso sin duda, amen, sans aucun doute, solo lo puede hacer, seul Dieu peut le faire. ¿Y cuál era la prueba? Et c'était laquelle l'épreuve? O el examen, ou cet examen que Dios tenía preparado para Abraham. Dieu avait préparé pour Abraham. Acompáñenme. Suivez-moi. La prueba era esta. L'épreuve c'était celle-ci. Abraham, toma tu único hijo. Prends ton fils unique. A Isaac. Al que tú tanto amas. Celui que tu aimes. Sube al monte Moria. Va au mont Morija. Y me lo vas a ofrecer en holocausto. Et tu me l'offriras en holocauste. No era cualquier cosa. C'était pas quelque lo que pas Dios le estaba pidiendo. Ce que Dieu demandait. Isaac era el hijo, c'était le fils, por el que Abraham, par celui qu'Abraham, tanto había orado, tant il avait prié, tanto había rogado, tant il avait supplié, tanto había llorado, et pleuré, era lo que más amaba, c'est ce qu'il aimait le plus, pero Dios le dice, mais Dieu va lui dire, sube al monte, monte à la montagne, y me lo vas a ofrecer, tu me l'offriras, en holocausto, en holocauste, la ofrenda de holocausto, l'offrande de holocauste, consistía, consistait, en partir el animal, a couper l'animal, a trocitos, en morceaux, y quemarlo en fuego, et le brûler dans le feu, estaba diciendo, il lui disait, al que tú tanto amas, celui que tu aimes tant, vas a subir, tu vas monter, lo vas a partir a trozos, tu vas le partir, lo vas a quemar en fuego, tu vas le brûler avec le feu, me lo vas a ofrecer, et tu me l'offriras. Pero ahora observemos, mais observons maintenant, la reacción de Abraham. La reacción de Abraham. Dice la Biblia. La Bible dit, y levantándose muy de mañana. Et en se levant très tôt. Yo no sé a usted. Je sais pas vous. Pero a mí esta expresión, mais cette expression, me habla, me parle, de disposición. De disposición. Abraham. No madrugó, il s'est pas levé tôt, para asistir a un lugar, pour assister dans un lieu, donde iba a ser aplaudido, là où il a être applaudi, donde iba a ser reconocido, reconnu, donde iba a ser considerado, ou considéré. Abraham no madrugó, il ne s'est pas levé tôt, para ir a negociar a otro lado, pour aller faire des affaires. Abraham madrugó, il se levé tôt, para sacrificar, pour sacrifier. Lamentablement, tenemos, nous avons, una obediencia, une obéissance, demasiado lenta, très lente, y una entrega, et se donner, demasiado superficial, assez superficiel. Nos cuesta mucho obedecer, ça nous coûte d'obéir, y cuando obedecemos, et quand on obéit, es para ofrecer, c'est pour offrir, lo que nos sobra, ce qui nous reste. Pero ha llegado el momento, mais le moment est arrivé, de que el pueblo de Dios, que le peuple de Dieu, se ofrezca, s'offre,
volontairement y le entregue a Dios et qui donne à Dieu lo que Dios te está demandando. Ce que Dieu te demande. No es momento, c'est pas le moment de mirar a otro lado, de regarder à l'autre es côté. El momento, c'est le moment. Ha llegado la hora, l'heure est arrivée. Este es el día, et c'est le jour de que le ofrezcas a Dios, que tu t'offres à Dieu lo que Dios le está pidiendo, ce que Dieu te demande. Porque te aseguro, je t'assure, te garantizo, et je te garantis, que a Dios, qu'à Dieu, no le habrás dado nada, et tu n'auras rien donné, hasta que no le des todo, tant que tu n'as pas tout donné. Dios no quiere un poco de ti. Dieu ne veut pas un peu de toi. Dios lo quiere todo. Dieu veut tout. Dios no acepta. Dieu n'accepte pas. Repito. Je redis. Dios no acepta. Dieu n'accepte pas. Corazones divididos. Des cœurs divisés. Dios es bueno. Dieu est bon. Dios es bueno. Il est bon. Pero no es el cómplice de nadie. Mais c'est le complice de personne. No podemos pretender, on peut pas prétendre, que Jesús comparta nuestro templo, que Jésus partage notre temple, con los cambistas, avec ceux, les échangistes. Uno de los dos, un des deux, se tiene que marchar, un des deux doit partir, o Jesús, ou Jésus, o los cambistas, ou l'échangiste. Pero jamás Dios, mais jamais Dieu, compartirá su casa, partagera sa maison, con los que trafican con el evangelio, avec ceux qui trafiquent avec l'évangile, y con los que negocian con la verdad, et qui négocient la vérité. La demanda, la demande, no ha cambiado, n'a pas changé, sigue siendo la misma, c'est toujours la même. Dame, hijo mío, tu corazón, donne-moi ton cœur, y tus ojos miren por mis caminos, et tes yeux regardent mes sentiers. Dios no busca lo tuyo, Dieu ne cherche pas ce qui t'appartient, Dios te busca a ti, il te cherche à toi. Te recuerdo, je te fais rappeler, que la dispensación de la gracia, la dispensación de la gracia, la ofrenda somos nosotros, l'offrande c'est nous. Dice la Biblia, la Bible va dire, en el libro de Romanos, dans livre de Romains, en el capítulo 12, chapitre 12, y en el versículo 1, et verset 1, os ruego, je vous hermanos supplie, míos, mes frères, por las misericordias de Dios, par la miséricorde que de presentéis Dieu, vuestros cuerpos, que vous présentez vos en corps, sacrificio vivo, en sacrifice vivant, santo, saint, y agradable al Señor, agréable au Seigneur, porque este es vuestro culto, c'est celui-ci votre culte, racional, agréable. Dios, Dieu, desea, désir que te ofrezcas, que tu t'offres, por completo, complètement, sin reservas, sans réserve. Estoy cansado, je suis fatigué, de ver tanta cruz vacía, de voir ces personnes, de ver tanto altar impoluto. Amen. ¿Dónde está la ofrenda? Où est l'offrande? ¿Dónde está el sacrificio? Où est le sacrifice? ¿Dónde está la entrega? Este evangelio, cet évangile, no se parece nada, ne se semble al evangelio, pas, à l'évangile, que nos predicaron nuestros padres, que nos pères, se ha rebajado mucho, y se rabaissé, la exigencia, l'exigence, la demanda, la demanda. ¿Qué más da? Tant pis. Ya te irás quitando. No. No. El encuentro con Dios, la rencontre avec, requiere, retiene, una renuncia, un renoncement total, total, a todo aquello que no agrada al Señor. A tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Jesús, Jésus, con aquel hombre, avec cet homme, que ha predicado mi hermano Quilino, que le frère a prêché, no negoció, il n'a pas négocié, le dijo todo, ou tout, o nada, ou rien, porque con Dios, parce qu'avec Dieu, no se negocia, on négocie pas. Se ha levantado muy de mañana, se levé très tôt le matin. Saben que la oración, vous savez que la prière de madrugada, de matin, no es una administración pastoral. C'est pas une administration pastorale. Es una práctica de oración bíblica. C'est une pratique biblique. Los más grandes hombres de Dios, les plus grands hommes de Dieu, madrugaban para buscar a Dios. Se levaient dans l'aurore pour adorer la, Dieu. La Biblia dice, la Bible dit, en el Salmo 63, Psalm 63, Dios mío eres tú. Éternel, tu es mon Dieu. De madrugada te buscaré. Dès l'aurore, je te chercherai. Mi alma te anhela. Mon âme te désire. Como la golondrina. Amen. Comme cette colombe. Han fait sus nidos. A fait son nid. Cerca de tus altares. Près de tes autels. Así mi alma. Ainsi mon âme. Quiere estar cerca de ti. Veut être près de toi. Porque mejor es tu misericordia. Mieux vaut ta miséricorde. Que la misma vida. Que la même vie. Mis labios te alabarán. Mes lèvres te loueront. La Biblia dice. La Bible dit.
En el libro de Isaías. Dans Esaïe. En el capítulo 26. Chapitre 26. Y en el versículo 9. Et verset 9. Dice el profeta. Le prophète va dire. Con mi alma. Avec mon âme. Te he deseado en la noche. Je t'ai désiré dans la nuit. Que tanto dure. Amen. Que tant ça dure. El espíritu dentro de mí. L'esprit dedans de moi. Madrugaré para buscarte. Je te chercherai dès l'aurore. Estaba diciendo el profeta. Le prophète disait. Tanto te he anhelado. Tant je t'ai désiré. Tanto te he deseado. Et je t'ai désiré. Que me he mantenido toda la noche despierto. Je me suis maintenu debout toute la nuit. Para adelantarme al alba. Pour me lever porque à l'aurore. Porque quiero verte antes que ella. Je veux te voir avant para elle. Para poder buscar tu rostro. Pour chercher ton y estar a solas contigo. Et être seul avec toi. Pero si estos ejemplos. Mais ces exemples. No producen nada. En tu interior, ne te produise rien en toi. Acompáñame al libro de Marcos, al capítulo 1 y al versículo 35, hablando del verbo encarnado, dice la Biblia, y levantándose muy de mañana, cuando aún era muy oscuro, se marchó a un lugar desierto y allí él oraba. Cristo era el último en acostarse debido a su trabajo público, pero era el primero en levantarse para madrugar y buscar el rostro del Padre. Y digo yo, si Cristo lo hacía, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Ha llegado el momento de que el pueblo de Dios madrugue. No para negociar, no para vender, no para asistir a un lugar donde vas a ser aplaudido, sino que madrugue para derramar el alma delante de Dios. Se ha levantado. Y se ha dirigido. Il s'est dirigé al lugar. Dans un lieu que Dios le ha dicho. Que Dieu lui a dit. ¿A cuántos días estaba? Combien de jours il était? A tres. Trois. Son tres días. Ce sont trois jours. Y tres días. Trois jours. Dan mucho para pensar. Ça te donne à réfléchir. Dan mucho para reflexionar. Ça te donne à réfléchir. Pero yo me alegro. Mais je me réjouis al ver de voir que por parte de Abraham, que de la part d'Abraham, no hubo ningún intento, il n'a pas essayé por volverse atrás, de revenir en arrière. Lo tenía muy claro. No, c'était clair. Iba a ofrecer. Il allait offrir. ¿Saben cuál es el grave problema? ¿Sabes le problème où il est? Al que hoy los pastores, c'est qu'aujourd'hui les pasteurs, nos enfrentamos, on fait face, a que estamos tratando con un pueblo, on essaye de voir un peuple, que no sabe lo que quiere, qui ne sait pas ce qu'il veut. Quieren lo de Dios, ils veulent les choses de Dieu, pero también quieren lo del mundo, mais ils veulent aussi le monde. Se gofan en las congregaciones, ils se réjouissent dans nos réunions, pero también se gofan en el mundo, mais ils se réjouissent aussi dans le monde. Hoy me gustaría ser, je voudrais être el eco, cet écho de la voz del profeta, du voix du prophète, cuando dijo, qu'il disait, hasta cuándo, jusqu'à quand, claudicaréis, vous clocherez, entre dos pensamientos, entre deux pensées, si Jehová es Dios, si l'Éternel est Dieu, a él seguirle, suivez-le, pero si Baal es Dios, si Baal est Dieu, ir en pos de él, ben, suivez-le. Porque atención, attention. La inestabilidad, la inestabilidad externa, externa es la manifestación, c'est la manifestación de un corazón dividido interno, un cœur divisé interne. No lo digo yo, c'est pas moi qui le dis, lo dice la Biblia, c'est la Bible qui le dit. El hombre de doble ánimo, l'homme irrésolu, es inconstante, est inconstant en todos sus caminos, dans tous ses chemins. En los originales, dans les textes originaux, no dice doble ánimo, il dit pas irrésolu, dice doble alma, il dit double âme, doblemente, doublement, doble corazón, double cœur. Al tener el corazón dividido, en ayant le cœur divisé, eres inestable, il est inestable, eres un temporero, donc t'es temporaire. Te diriges por el ambiente, tu te diriges par rapport à l'ambiance, y no por la fuente, et pas par la source. Según van las cosas, et si selon les choses vas tú, tu vas ainsi, porque eres inestable, parce que tu es inestable, tu as le cœur divisé.
pourtant ça me réjouit. L'attitude de l'apôtre Paul. Libro de Filipenses. Philippiens. Capitulo 3. Chapitre 3. Versículo 14. Verset 14. Dice l'apostolo Pablo. L'apôtre Paul va dire. Io. Moi. Prosigo. Je suis. Al blanco. Amen. La palabra prosigo. Au but. Amen. Significa. Cette parole signifie. Continuar. Continuer. Con la misma idea. Avec la même idée. Está diciendo l'apostolo. L'apôtre dit. Es cierto que he sufrido. C'est certes j'ai souffert. Es cierto que he padecido. J'ai vraiment souffert. Es cierto que he sido rechazado. J'ai été rejeté. Es cierto que he sido menospreciado. Et méprisé. Pero yo continuo. Mais je continue. Con la misma idea. Avec la même idée. Yo prosigo a Cristo. Je suis Christ. Ha llegado el momento. Le moment est arrivé. De que tengamos las cosas claras. Qu'on ait les choses no claras. Se puede ser del mundo. On peut pas être du monde y a la misma vez de Dios. Et à la même temps de Dieu. Replantéate. Amen. Reviens. Lo que quieres ser. Et dis-toi qu'est-ce que tu veux. Y decídete ya. Decide-toi. Eso sí. Oui. Te aconsejo. Je te conseille. Que si tienes que decidirte por alguien. Tu dois te décider par rapport à quelqu'un. Te decides por Cristo. Tu te décides par Christ. Porque quien se decide por Cristo. Celui qui se décide pour Christ. Se decanta por el mejor. Amen. Yo jamás me arrepentiré de haberle dicho sí a Cristo. Jamais je me repens d'avoir dit oui au Christ. Cristo es lo mejor que me ha pasado. Christ c'est le meilleur qui m'est arrivé. Sé que a lo largo de mi vida, au long de ma vie, me voy a arrepentir de muchas decisiones. Je vais me repentir de beaucoup de décisions. Que jamás me arrepentiré. Mais jamais je me repentirai. De haberle dicho sí a Cristo. D'avoir dit oui au Christ. Y sí a este evangelio. Et oui à cet évangile. Han llegado al lugar. Ils sont arrivés dans le lieu. Y Abraham ha dicho a sus siervos. Et Abraham a dit à ses serviteurs. Esperad aquí. Restez ici. De alguna forma. D'une manière. Abraham le estaba diciendo a sus criados. Abraham disait à ses serviteurs. Habéis sido buenos compañeros de viaje. Vous avez été des bons compagnons de voyage. Me habéis hecho el viaje fácil. Vous avez fait le voyage facile. Pero a partir de aquí. À partir de maintenant. No me podéis acompañar. Vous pouvez pas m'accompagner. A partir de aquí. Partir de maintenant. Solo podemos ir yo y el muchacho. Moi et l'enfant pourra aller. Porque a la hora de ofrecer. À l'heure d'offrir. Tienes que hacerlo a solas. Tu dois le faire tout seul. Sin nadie. Sans personne. Sin ruido. Sans bruit. Sin público. Sans public. Porque en la intimidad. Parce que dans l'intimité. No hay pretextos. Ah, mais y a pas de prétexte. No hay apariencia. Pas d'apparence. No hay excusas. Pas d'excuses. ¿Sabían ustedes? ¿Sabe? Que las excusas. Les excuses. Son mentiras disimuladas. C'est des mensonges dissimulés. Y que estas comienzan. Et ceci commence. Cuando se acaba la pasión. Quand la passion se cuando termine. No hay pasión. Quand il n'y a plus la passion. Solo quedan excusas. Il reste ces sentiments. El cuarto de oración. Amen. La chambre de prière. No admite actuación. N'admet pas l'activité. A la intimidad. Dans l'intimité. Hay que ir tal y como somos. Il faut aller tel que nous sommes. Una vez me dijo el Señor. Le Seigneur m'a dit une fois. Me dio una frase. Il m'a donné une phrase. Que me ha marcado de por vida. Elle m'a marqué pour la vie. Me dijo Emilio. M'a dit Emilio. La intimidad. L'intimité. Es el sepulcro. C'est le sépulcre. Donde enterráis. Là où vous enterrez. Los secretos. Les secrets. Que suponen vergüenza. Qui supposent la honte. Hay cosas que en público. Il y a des choses qu'en public. Nunca las podríamos decir. Jamais on pourrait dire. Nos costaría la reputación. Ça nous coûterait notre réputation. Nos marginarían para toda la vida. On nous imaginerait pour toute ya la vie. Ya no te volverían a mirar a la cara. Personne nous regarderait. Pero qué tendrá la intimidad. Mais qu'est-ce qu'elle a l'intimité. Que lo que allí dices. Que ce que tu dis que là-bas. Te escucha, celui qui t'écoute. No te delata. Et ne te porque sabe guardar un secreto. Il sait garder ce secret. Por lo tanto. Et pourtant. Cuando vayamos a la intimidad. Quand nous allons à l'intimité. Vayamos tal y como somos. Allons tel que nous sommes. Iremos yo el muchacho. Moi et l'enfant nous irons. Y adoraremos. Et nous adorerons. Abraham. ¿Cómo dices que vas a adorar? Comment tu dis que tu vas adorer? Dis que vas a matarles. Tu vas le tuer. Y Abraham me dice no. Abraham pourrait dire non. Mira Emilio. Regarde Emilio. Lo que tú calificas. Ce que tu qualifies. Como un asesinato. Comme un crime. Yo lo califico. Je le qualifie. Como una adoración. Comme une adoration. Porque ahora surge una pregunta. Maintenant une question surgit. ¿Qué es la verdadera adoración? C'est quoi la véritable adoration?
La verdadera adoración, la véritable adoración, es algo más, c'est quelque chose de plus, que un simple acto, qu'un simple acte de contemplación, de contemplación. La verdadera adoración, la véritable adoración, es un estilo de vida, c'est un style de vie. La verdadera adoración, la véritable adoración, no es un acto, c'est pas un acte. La verdadera adoración, la véritable adoration, es una actitud, c'est une attitude. La verdadera adoración, la véritable adoration, no es solo una alabanza, c'est pas juste une louange, no es solo un grito de euforia, o un cri. La verdadera adoración, la véritable adoration, es negarse uno a sí mismo. Amam, c'est se donner. La verdadera adoración, la véritable adoration, es saber decir no, savoir dire non, a las ofertas del mundo, aux offres du monde, del pecado y del diablo, du péché et du diable. La verdadera adoración, la véritable adoration, es ayudar al que lo necesita, c'est aider celui qui a besoin. Eso también, amen, aussi. La Biblia dice, la Biblia dit, de la ayuda mutua, de l'aide mutuelle, no os olvidéis, n'oubliez pas, porque tales sacrificios, tel sacrifice, agradan al Señor, est agréable à Dieu. Por lo tanto, hay algo claro, y hay quelque chose de clair. No dejes de obedecer, ne laisse pas d'obéir, y no dejarás de adorar, et tu ne seras pas, porque d'adorer. La mayor expresión, la meilleure expression, de tu adoración, de ton adoration, es tu obediencia, c'est ton obéissance. Adoraremos, nous adorerons, y volveremos, et on reviendra. Abraham, Abraham, te has vuelto a equivocar. Amen. Tu es devenu fou. No hables en plural. Ne parle pas en pluriel. Di que subís los dos. Non, vous montez les pero deux. Que bajas tú solo. Et tu viens tout seul. Y Abraham me dice no. Abraham va dire non. Mira, Emilio. Regarde. Este que ves aquí. Celui que tu vois là. Es el resultado. C'est le résultat. De una palabra profética. D'une parole prophétique. Esta es una promesa que Dios me hizo. C'est une promesse que Dieu m'a faite. Un día Dios me dijo. Un jour Dieu m'a dit. Abraham. Abraham. ¿Puedes contar las estrellas? Tu peux compter les étoiles? Dije no, Señor. J'ai dit non. Así será tu descendencia. Ainsi sera ta descendance. Abraham. Abraham. ¿Puedes contar la arena del mar? Tu peux compter le sable? Y dije no, Señor. J'ai dit non. Así será tu descendencia. Ainsi sera ta descendance. Por lo tanto. Et pourtant. Este es el resultado. C'est le résultat. De una palabra profética. D'une parole prophétique. Y yo solo sé una cosa. Et je sais une chose. Que aunque yo suba y le mate, même si je vais le tuer, de ese monte no bajo yo solo. Dios me lo levanta de entre los muertos. Je le relève d'entre les morts. Y al monte subimos yo el muchacho. Et dans la montagne on y monte. Del monte bajamos yo el muchacho. Et on descend avec l'enfant. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se la s'appelle? Fe. Foi. Que no sé cómo. Je sais pas comment. Ni de qué manera. De quelle manière. Pero lo que Dios me ha dicho. Mais ce que Dieu m'a dit. Lo va a cumplir. Il va l'accomplir. Y lo va a llevar a cabo. Et va le... Te voy a decir algo en esta mañana. Je te dis ce matin. Si lo que te dijeron nació del corazón de un hombre, no se va a cumplir. Ça se accomplira jamais. Pero si lo que te dijeron nació del corazón de Dios, aunque se junte el cielo con la tierra, même si le ciel et la terre s'assemblent, Dios lo va a cumplir. Dieu va le faire. Porque en el libro de Apocalipsis, a Dios se le conoce, a Dios lo conoce por muchos títulos. A él se le llama la raíz de David. A él se le llama el cordero inmolado. A él se le llama el león de la tribu de Judá. A él se le llama la estrella resplandeciente de la mañana. A él se le llama el que la espada aguda sale de su boca. A él se le llama el fiel y el verdadero. Pero también se le llama el amén de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios cumple a medida todo lo que se impone a sí mismo y jamás falta su palabra. Y tengo que darte una buena noticia: no habiendo nadie más grande que él, ha jurado por sí mismo que va a estar contigo, que te va a ayudar y que te va a llevar para el cielo. Y yo me lo creo. Yo de Dios no dudo. Yo me lo creo. Han subido. Ils ont monté. Según suben. Et pendant qu'ils montent. Isaac le dice. Isaac va dire. Padre, falta algo. Père, il manque quelque chose. Está el cuchillo. Y el couteau. Está la leña. Y el bois. Está el fuego. Y le feu. Y el cordero. Y l'agneau. ¿Dónde está? Il est où? Y Abraham le dice. Et Abraham va lui dire. Hijo. Mon fils. Dios se proveerá. Dieu se pourvoira. De un cordero. D'un agneau. Han subido. Son monté. Ha colocado el altar. Il a dressé l'autel. Ha puesto la leña. L'a mis le bois.
Se ha encendido el fuego. Le feu a pris. Y ha puesto a Abraham. Il a, Abraham a mis a Isaac, a Isaac sobre el altar. Sur l'autel. Las llamas, les flammes van aumentando. Commence à augmenter. Abraham tiene un cuchillo de la mano. Abraham a un couteau à la main. Isaac no entiende nada. Isaac ne comprend rien. Podía haber dicho. Il aurait pu dire. Padre, ¿qué haces? Père, qu'est-ce que tu fais? ¿Por qué me quieres matar? Pourquoi veux-tu me tuer? Si nosotros. Si nous. No somos paganos. On n'est pas des païens. Solo los paganos. Seuls les païens. Ofrecen la vida de sus hijos. Offre la vie des enfants. Al Dios Moloch. À ce Dieu Moloch. Pero nuestro Dios no es Moloch. Mais Dieu c'est pas Moloch. Nuestro Dios es Jehová. Notre Dieu c'est l'Éternel. ¿Para qué me quieres matar? Pourquoi veux-tu me tuer? Pero si honorable. Mais si c'est honorable. Es la actitud de Abraham. C'est l'attitude d'Abraham. También lo es lo de Isaac. C'est celui-ci, c'est porque Isaac. Aunque no entiende nada. Même s'il comprend rien. Guarda silencio. Il garde silence. Y se somete. Il se soumet. Habrá procesos. Il y aura des roulements. Donde no entiendas nada. Où tu comprendras rien. Habrá situaciones. Il y aura des situations. Donde no entiendas nada. Tu comprendras rien. Pero yo te aconsejo. Je te conseille. Aunque no sea fácil. Même si c'est pas facile. Aunque cuesta. Même si c'est dur. Guarda silencio. Garde silence. Porque tengo que lanzarte una palabra de Dios. Je te dis cette parole de Dieu. Hay ciertos procesos. Il y a des déroulements que solo los atraviesan. Seuls peuvent le traverser. Los que son de calidad. Ceux qui sont de qualité. Si a lo mejor yo atravesara su proceso, si je traverserais son déroulement, no lo aguantaría, j'arriverais pas, ni lo soportaría, je supporterais pas. Pero usted, mais vous, lo aguanta, vous tenez bon, lo soporta, vous supportez, incluso lo supera, et vous arrivez à l'atteindre. ¿Por qué es eso? Pourquoi? Porque tiene calidad. Parce que vous avez de la qualité. Es más, te voy a lanzar una palabra de Dios. Je te lance une parole de Dieu. Tu proceso, ton déroulement, tiene el nivel de tu categoría. A le niveau de ta catégorie. Si te estás preguntando, si tu te demandes, ¿por qué es tan grande tu proceso? Pourquoi est tellement ton déroulement? Pregúntate, demande-toi, ¿por qué tienes tanta calidad? Pourquoi tu as tant de qualité? Porque tú te preguntas, peut-être tu te dis, el porqué del horno. Pourquoi la fournaise? Pero si el horno, mais si la fournaise, te pudiera hablar a ti, pourrait te parler, te diría, te dirai, ¿y tú por qué eres oro? Et pour toi, pourquoi tu es de l'or? Porque si no fueras oro, si tu serais pas de l'or, tú aquí no entras. Tu rentrerais pas ici. Porque aquí no entra la hojarasca. Là, il rentre pas aquí solo entra, ici rentre, lo que es oro. Ce qui est or. Ese teclado. Aleluya. Hay una alabanza. Amén. Que dice: cuando estoy herido y no tengo fuerzas, cuando mis heridas siguen aún abiertas, cuando en el camino me siento perdido. A veces pasa. Y no hallo luz y me desanimo. Aparece el enemigo. Viene el enemigo, viene a susurrarte. Y mira lo que te dice. ¿Dónde está tu Dios que no viene a ayudarte? Ya para sustentarte, y lo que él te aconseja es: déjame adorar, déjame cantarle, pero hoy nosotros le respondemos y le decimos: el medio del horno, el somiel avanza. Mi alma, sal de...
fortalecido con más confianza. Ay, Padre, no sé, sanaré mis heridas en medio de la brasa. Y tengo que darte una noticia gloriosa en medio de la angustia, el aparecido. Y mira lo que te dice el Señor. Te ha dicho no temas, yo estoy contigo. Solo me ha levantado en medio del camino. La oscuridad se va, su luz está conmigo. Y claro, cuando yo entiendo que Él está conmigo, me atrevo a decir: no dependeré de las circunstancias. Alabaré al Señor con toda mi alma. No me doblegaré ante ninguna estatua. Ay, Padre, haré su voluntad aunque el horno arda. Pero cuando menos lo espero, eso sí, interprétalo, pero cuando menos lo espero, porque tengo que decirte una frase. Je dois te dire une phrase. En las bodas, dans les mariages, Dios aparece. Dieu apparaît. Porque se le invita. Parce qu'on l'invite. Pero en los hornos, mais dans le four, aparece. Apparaît. Porque se le necesita. Parce qu'on a besoin de lui. Por eso tuvieron que decir estos. Ils ont dû dire cela. Qué gran visión. Amén. Mis ojos han visto. Ay, Padre. El Hijo de Dios. El aparecido, su gloria está aquí porque la ha descendido. Y es hora de adorar, su luz está conmigo. En medio del horno alzo mi alabanza. Ay, Padre, el calor de la prueba refinará mi alma. Oh Dios, saldré fortalecido con más confianza. Sanará mis heridas en medio de las brasas, en medio de la angustia. El aparecido. Y mira lo que te dice el Señor. Te ha dicho no temas, yo estoy contigo. Solo me ha levantado en medio del camino. La oscuridad se va, su luz está conmigo. Yo no sé por aquí. Je sais pas par ici. Pero por Valladolid. Mais là où j'habite. De donde yo soy. Là où je suis. Hace mucho frío. Fait très froid. Y hay noches. Il y a des nuits. Que yo me tengo que levantar. Je dois me lever. Voy al cuarto de mis hijas. Je vais dans la chambre de mes filles. Y a veces las veo destapadas. Et je vois qu'elles sont découvertes. Me acerco. Je m'approche. Y las tapo otra vez. Et je les recouvre à nouveau. Si al siguiente día. Et le lendemain. Yo pregunto a mis hijas. Je demande à mes filles. ¿Te acuerdas el Papa cuando ayer te tapé? Tu te souviens quand je t'ai couvert? Ella me diría, no te vi. Je t'ai pas vu. Pero que ella no me viera. Mais même que me voit pas. No quiere decir. Ça veut pas dire. Que yo no estuve. Que j'ai pas été là. Para cubrirla. Pour les recouvrir. Que ahora tú no veas a Dios. Que tu vois pas Dieu. Por ningún lado. D'aucun côté. Porque los problemas. Parce que les problèmes. Te han nublado la visión. T'ont aveuglé la vue. No quiere decir. Cela veut pas dire. Que Dios no esté cerca de ti. Que Dieu n'est pas près de toi. Para cubrirte y abrigarte. Pour te recouvrir. Aleluya. Amén. Oh Dios. Jehová es mi pastor. Dame un poco más de voz. Nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo.
Él me va a pastorear. Él te cuidará, Él te sostendrá. Si pasas por valle de muerte, contigo Él va a estar. Confía, jamás te va a dejar. Y te tengo que hacer una pregunta. Hoy te pregunto, dime la verdad. ¿No crees que le has costado mucho para dejar? Para dejarte así sin más. Créelo, Él lo hará, porque Él lo ha dicho y escrito está, que hasta la fin del mundo contigo Él va a estar. Sigue firme, adelante, no te pares. Cerca de ti Jesús está. Cerca de ti Jesús está. Cerca de ti. Menos mal. Aunque no haya respuesta, sigue cuidando de ti. Cerca de ti Jesús está. Cerca de ti. Aunque no haya respuesta, sigue cuidando de ti. Isa no entiende nada. Miren si lo tenía claro. Regardez si lo avait bien clair. Que antes lo he dicho. Avant je l'ai dit. Que para que Abraham no le mate. Pour qu'Abraham ne le tue pas. Le tiene que decir por dos veces detente. Il va lui dire deux fois retiens-toi. Detente. Retiens-toi. Le mato. Non, je le tue. Abraham. Abraham. Detente. Retiens-toi. Que no ha suspendido. Non, non. Has aprobado. Tu as approuvé. ¿Cuánto suspendemos? Souvent on réussit pas. Y que poco aprobamos. Et on n'approuve pas assez. Siempre, souvent, repitiendo lección. On répète les leçons. Porque nunca aprobamos. Parce qu'on ne réussit jamais. ¿Sabéis por qué Abraham? Vous savez pourquoi Abraham no suspendió? N'a pas, porque tiempo antes, parce que bien avant, Dios le dijo, Dieu lui avait dit, Abraham, tira Ismael de la casa. Jette Ismael de la maison. Une. No se negó. Il s'est pas renié. Porque yo nunca, parce que moi jamais, pediría 20 euros. Je demanderais 20 euros. Al que me ha negado 5. À celui qui m'a renié 5. Pero Dios se atrevió. Mais Dieu a osé. A pedirlo eso a Abraham. A demander ça à Abraham. Porque ya en lo poquito, parce que dans le peu, había sido fiel. Il a été fidèle. Hay quien quiere. Y en a qui veulent. Que Dios le pida cosas. Que Dieu lui demande cuando choses, lo muy pequeño, quand le peu, está suspendiendo. Il arrive pas. Primero aprueba. Non. En lo muy poquito, dans le très peu, y ya vendrán las demás lecciones. Et les autres leçons viendront. Donde podrás aprobar. Tu pourras réussir. Has aprobado. Tu as réussi. Y dice la Biblia. Et la Bible va dire. Y alzando Abraham sus ojos. Et il leva ses yeux. Vio un cordero. Il a vu un agneau. Enredado en el farfal. Qui était dans le buisson. Y lo puso en lugar de Isaac. Et qui l'a remplacé par Isaac. Y qué cosas. Et voilà. Ha pasado el tiempo. Le temps a passé. Ha pasado los años. Les années ont passé. Y aparece el Hijo de Dios. Et apparaît le Fils de en Dieu. En medio de los intérprètes de la ley. Au milieu des interprètes de y la les loi. Dice, il va lui dire, Abraham vuestro padre. Abraham votre père. Vio mis días. A vu mes jours. Y se gozó. Y se réjoui. Los otros se llenan de ira. L'autre ils sont en colère. Y le dicen, ¿cómo? Comment ça? ¿Que eres tú más viejo que nuestro padre Abraham? Tu es plus âgé qu'Abraham. ¿Dónde te vio Abraham? Où t'as vu Abraham? Pero lo que ellos no sabían. Qu'il savait pas. Es que mientras Abraham estaba degollando aquel cordero, por la fe estaba viendo al que sería el verdadero cordero. Pues de la misma forma que hubo un cordero que sustituyó a Isaac, también hubo un cordero que nos sustituyó a todos nosotros. La Biblia dice, en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 6, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en medio de sus trasquiladores
significa. Él mudeció. Y no abrió su boca. La Biblia dice. En el libro de Juan. En el capítulo 1. Y en el versículo 29. He ahí. El Cordero de Dios. No que tapa. No que cubre. Sino que quita el pecado del mundo. La Biblia dice en primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 18, no habéis sido comprados de vuestra vana manera de vivir con cosas de oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero, el cual se ofreció sin mancha a Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteros tiempos. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 13, si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de las becerras rociadas sobre el mundo servían para purificación para la carne, cuánto no más la sangre de Cristo, la cual se ofreció mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado, pero que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo 8 y versículo 9, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que el que se hizo rico se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 15, tú le herirás en el carcañal, pero él pisará la cabeza a la serpiente. Cristo es el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Jesús ha muerto. Jesús es mort. José de Arimatea. Joseph d'Arimathée. Aparece por primera vez. Apparaît pour première fois. Se dirige a los gobernantes. S'adresse aux gouverneurs. Y les dice, darme el cuerpo. En disant, donnez-moi le corps. Ha ido con una sábana nueva. Il est allé avec des draps neufs. Le ha descolgado de la cruz. Il a décroché de la croix. Lo han vuelto. Il a enseveli. Y lo ha abrazado. Et il a embrassé. Qui hubiera sido José de Arimatea? Qui aurait fait Joseph d'Arimathée? Para abrazar ese cuerpo. Pour embrasser ce corps. Tan santo. Si saint. Tan puro. Si pur. Tan inocente. Tan innocent. Tan exento de maldad. Amen. Absent de méchanceté. Los poros de su piel. Amen. Sa peau. Respiraban santo. Respirer la sainteté. He visto manos más santas. Amen. Ojos más santos. Des yeux saints. Boca más santa. Une bouche si sainte. Oídos más santos. Des oreilles si saintes. Lo abrazó. Y la embrassé. Pero yo le digo. Mais je lui dis. José. Joseph. ¿Te has olvidado de algo? J'ai oublié quelque chose. Hoy es día de la Pascua. C'est la Pâque. ¿Y quien toca un cuerpo muerto? Celui qui touche un corps mort. Queda ceremonialmente inmundo. Il est impur. José. Joseph. Ya te has quedado sin fiesta. Ça y est, tu n'as plus de fête. Ya no puedes entrar. Tu peux plus rentrer. Has quedado inmundo. Tu es impur. Pero
Pero José me dice. Mais Joseph peut me dire. Emilio. Emilio. Para qué quiero la Pascua? Pourquoi je veux la Pâque? Si yo ya tengo el cordero. Si j'ai déjà l'agneau. Que se queden ellos con la fiesta. Qui reste avec la fête. Que yo ya tengo el cordero. Je m'approche de lui. Amén. Y digo yo. Et je dis. Para qué queremos fiestas? Pourquoi on veut des fêtes? Para qué queremos cultos? Pourquoi on veut des réunions? Para qué queremos campañas? Pourquoi on veut des missions? Si no está el cordero. S'il n'y a pas l'agneau. Coros. Coral. Con mucho cariño. Avec beaucoup de tendresse. Me dirijo a vosotros. Je m'adresse à vous. Músicos. Musiciens. Con mucho cariño. Avec beaucoup de tendresse. Me dirijo a vosotros. Je m'adresse à vous. Si quitamos al cordero. Si on enlève l'agneau. De nuestras alabanzas. De nos louanges. Será solo ruido. Sera que du bruit. Que molesta los oídos. Qui dérange les oreilles. Y estorba el corazón. Qui dérange le cœur. Y alegra los carnales. Et réjouisse les charnels. Siervos. Serviteurs. Con mucho cariño. Avec beaucoup de tendresse. Me dirijo a todos ustedes. Je m'adresse à vous. Como el más pequeño de todos. Comme le plus petit de tous. Si desterramos al cordero de los púlpitos. Si on enlève l'agneau de serán de meros discursos políticos. Ce sera des discours politiques. Fríos y calculadores. Et calculateurs. Que no liberan. Qui ne libèrent pas. Contentan a los religiosos. Qui contentent les religieux. Pero mantienen a los carnales en la iglesia. Et maintiennent les charnels dans l'église. Pero como está el cordero. Mais si ya l'agneau. Lo siento. Je suis désolé. Que vayan desapareciendo los famosos. Que vayan desapareciendo los protagonistas. Que vayan desapareciendo los orgullosos. Les orgueilleux disparaissent. Que se quiten las estrellas. Que les étoiles s'enlèvent. Hace rato que ya ha salido el sol. Le soleil est déjà sorti. Que toda la gloria. Amén. Que toda la honra. Toute l'honneur. Que todo el imperio. L'empire. Que toda la alabanza. Toute louange. Sea para el Cordero de Dios. Soit pour l'agneau de Dieu. Que este culto. Cette culte. Sea para el Cordero de Dios. Soit pour l'agneau de Dieu. Que esas manos levantadas sean para el Cordero de Dios. Pour l'agneau de Dieu. Esos amenes que se están diciendo que sean para el Cordero de Dios. Pour l'agneau de Dieu. Esa música que sea para el Cordero de Dios. Cette musique pour l'agneau de Dieu. No hay nada que me motive más. Rien me motive plus. No hay nada que me emocione más. Emocione plus. No hay nada que me pasione más. Emocione le plus. Que el ver sus heridas. De voir ses plaies. No necesito. J'ai pas besoin. Emociones carnales. Para disfrutar en un culto. Pour profiter de él. Me enamora, me motiva, me apasiona. No puedo ver sus heridas y resistirme. No puedo ver al Cordero morir y quedarme quieto. Me despierta alabanza, me despierta gratitud, me despierta adoración. Solo los que le conocen se apasionan por él. Solo los que se han encontrado con el Cordero de Dios le aman. Amén. Gloria a Dios. Jamás he visto a nadie tan hermoso muriendo. Amén. J'ai jamais vu plus personne beau comme lui en mourant. El cordero. L'agneau. Que murió por ti. Il est mort pour toi. El sacrificio perfecto. El sustituto vicario. Es el cercano pariente que mi alma ha redimido. Como cordero inmolado. Antes de que el mundo fuese, no había pecado el hombre y él ya estaba preparado. No fueron túnicas de pieles esta vez, sino la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Por eso tengo que decirte en esta mañana. Yo sé que no es tarde. Está en la cruz tendido todavía. Dejarme que yo bese sus heridas. Dejarme que me cubra con su sangre. Ay, que yo sé que no es tarde. Está en la cruz tendido todavía. Dejarme que yo bese sus heridas. Dejarme que me cubra con su sangre. Ay, Padre, no sé si me va a dar la garganta, pero me da igual. Decía el Bernabé. Y levantan la cruz y sus manos se rasgan. Al peso del cuerpo
un mendiente en una cruz. Con inmensa ternura mira a los que le clavan y ruega al Dios Padre que le mande su luz y sufra y llora aquellos clavos. Si acerca la hora y sufre y llora al ver los clavos. Si acerca la hora. Él ha muerto, pero escucha, tengo que darte una buena noticia. Aparece un soldado romano y de repente dice: no está el cuerpo. Un soldado de espanto gritaba: la piedra ha sido removida. Entré allí y no había nadie. Dice el soldado: yo no estuve durmiendo. Juro por mi vida que estaba sobrio y velaba. Y tuvo que decir: será cierto lo que este hombre predicaba. Oh Dios, que el tercer día glorioso resucitó. Y le tuvo que decir: muerte, ya no tendrás más vida, porque yo seré tu muerte. Y esta es la promesa: y el que crea en mí vivirá eternamente y hallará la redención. Y haz lo que quieras. De su costado abierto agua y sangre demanaba, agua que limpia alma y sangre que perdonaba. Cuanto más le regaba, más se daría a Dios. La carga del pecado resucitada la llevaba. ¡Escucha! De su costado abierto agua y sangre demanaba, agua que limpia alma y sangre que perdonaba. Cuanto más le pegaba, más amor en su mirada. La carga del pecado en su espalda la llevaba. ¡Qué manera de amar! Quitó mi culpa y me brindó de su amistad. ¡Qué manera de amar! Que estando débil nos llevó a la libertad. ¡Qué manera de amar! Quitó mi culpa y me brindó de su amistad. Estando débil nos llevó a la libertad. Y yo no sé usted, pero yo creo que al ver esto hay que hacer algo. Y tengo que decirte: adorarle. ¡Aleluya! Ay, Padre. Y adorarle. Y adorar al Cordero. Merece recibir su recompensa. El Cordero merece recibir su recompensa. ¿Tú crees que el Cordero se merece la gloria? Alabale, 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 alabale.